Sí. Como que perdí esa tropa. Ja, der ist es. Aber bei mir ist er zu weit weg. Ja. Sí, las expectativas de ganar. Eso es una final. Yo lo vengo diciendo siempre. Y las finales se ganan. Yo he, a través de este tiempo, que no he jugado muchas finales, la poca que he jugado, me han dicho las finales se ganan. Y eso es una final. Son tres partidos, que son tres finales, y cada una tenemos que ir paso a paso, pero entre cuchillo entre los dientes. Yo creo que Ecuador está sacando muchos jugadores jóvenes y con muy buen talento. Yo siento que Ecuador está creciendo muy bien futbolísticamente y siento que cada jugador que sale ve lo que los otros hacen. Entonces tú tienes que darle un buen ejemplo a los que van saliendo para que ellos salgan motivados, que sí se puede, que no solamente Ecuador se puede quedar ahí, sino que también puede salir internacionalmente. Europa, hay muchos ecuatorianos también. Yo siento que hoy en día Ecuador está creciendo mucho y lo conseguimos con el Mundial. Que están en su casa, que van a querer ganar. Es como que si el Mundial fuera en Ecuador y somos los favoritos. Así son ellos ahora. Son los favoritos. Banda en el central del mundo. Que vamos a jugar contra ellos, sí. Que no le tenemos miedo, que no. Que somos 11 contra 11. El miedo ya está para atrás. El miedo no hay, el miedo cuando tú vayas a morir. Aquí es 11 contra 11 y vamos a jugar. De tú a tú. Vamos a ver qué pasa. Si ganamos bien y si perdemos, vamos a seguir. Todo este tiempo y todo este paso de lo que significa, y a medida que vamos transitando estos tiempos y estos momentos, y eso es una responsabilidad muy grande que estamos asimilando y que estamos asumiendo. O sea, literalmente, yo más de un cambio lo veo como darnos la confianza de ser nosotros. Ya ves que tú cuando vas a la selección, te entras en esos nervios de jugar, esa presión de que dices, no, me están viendo 17 mil millones de personas y esto. Pero no, él nos da la confianza, él nos dio la confianza. Él nos dio la confianza y eso es lo que nosotros transmitimos en el campo, que estamos con confianza, que podemos jugar de tú a tú. Estábamos tranquilos, la verdad. Estábamos tranquilos. Sabíamos que iba a salir bien. Porque Castillo ecuatoriano. Castillo ecuatoriano. Y lo comprobaron. Incluso lo comprobaron. Estábamos tranquilos. Sabíamos que iba a salir eso adelante. Y nada, le hicieron un daño a él incluso. Se sintió mal y todo. Pero ahora no. Creo que no hay que vivir el pasado. Y hay que olvidarnos de eso. Viene el Mundial y hay que estar enfocado en eso. En Ecuador hay muy buenos jóvenes. Lo que pasa es que Ecuador no lo miran, por lo que no lo tienen en, ¿cómo te explico? No lo tienen como un Brasil, como una Argentina que produce jugadores jóvenes.
pero ya depende de lo que hagamos en la selección en el Mundial. Porque cuando tú haces un buen papel en el Mundial, todo cambia. Así fue con la Sub-20. La Sub-20 hizo un buen papel en el Mundial de Polonia y todo cambió. Dijeron que los jóvenes de Ecuador son esto. Entonces, todo depende de la selección. Si la selección hace un buen papel, van a ir a Ecuador a ver jugadores. Estamos convencidos que podemos hacer un buen papel en el Mundial. Tenemos los jugadores, tenemos las condiciones, pero todo es con esfuerzo. Si no nos esforzamos en el Mundial, por más que tengamos muchos buenos jugadores, no vamos a lograr nada.